en esta ocasión Mau ha ganado y pues me toca hacer la sopa o la masa, como tú le dices, ¿no? Pero mientras hago esta sopa, mientras revuelvo las fichas, pues el siguiente tema que vamos a abordar hoy es sobre la encuesta de satisfacción sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Y pues qué mejor que comentarlo con Mauricio, este tema, que pues trae datos muy reveladores. Y de hecho en el magazine de esta semana, pues Mauricio escribió un artículo sobre principalmente estos datos y sobre lo que piensan los usuarios del IMSS. Entonces, Mau, pues este tema sin duda es absolutamente revelador. Y pues nos gustaría que nos comentaras más sobre qué encontraste en esta encuesta. Pues sí, fíjate, vemos que una de las instituciones más sólidas que tiene el país en materia de seguridad social, indudablemente, es el Instituto. El Instituto fue fundado el 19 de enero de 1943, ya tiene 68 largos años de haberse fundado. Y pues ahí está, es una institución que tiene un poco más de 400 mil trabajadores, es sumamente grande. 400 mil. Y algo así como 100 mil, un poquito más de 100 mil jubilados que tiene la institución. Recientemente el director general del instituto presentó la encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios. Y fue muy interesante conocer esos datos, porque creo que se ha transitado, de acuerdo a los datos que presentó Daniel Karam, de una percepción diferente de los usuarios al respecto, bueno, cuando menos es lo que dice la encuesta. Pero hay cosas que son muy interesantes. De entrada, para que más o menos nuestros televidentes ubiquen, el instituto tiene 47 millones, casi 47 millones 400 mil derechohabientes. O sea, ese es el tamaño y la magnitud de lo que significa la institución, ¿no? Obviamente estamos hablando de que estás con todos los familiares de la gente que está laborando, ¿no?, actualmente. Y es fundamental, algunos datos, y ahí sí me voy a permitir, porque la verdad es que no los puedo yo memorizar, pero un día de trabajo ordinario en el Seguro Social se atienden 470.406 consultas. Casi medio millón. Todo el país. De esas divididas de la siguiente manera: consultas de medicina familiar, es decir, en las unidades de medicina familiar, que es el primer nivel, son 327.874. Consultas de especialidades, 75.291. Consultas dentales, 18.134. Atención de urgencias, 49.107. Se realizan 3.962 intervenciones quirúrgicas, 1.188 partos atendidos y 715.113 análisis clínicos. Es decir, es una gran empresa de salud, ¿no? No por nada, al igual que la educación, han intentado privatizar los servicios de salud, pues ve el potencial, ¿no? Afortunadamente no se ha dado. Creo que ahora las condiciones, después de estos resultados de la encuesta, pues nos generan un panorama diferente de la visión que tiene la gente de los usuarios. Eso es lo que están reportando aquí, ¿eh? Aquí lo que nos dicen es que la encuesta, primero algo muy importante, acompañó el proceso de la elaboración y de la aplicación de la encuesta Transparencia Mexicana, que es un órgano que no pertenece a la institución. Y lo que dijo Daniel Karam es que no cobró Transparencia Mexicana ningún emolumento por hacer este trabajo, porque Transparencia Mexicana recauda sus ingresos de otro lado, lo cual favorece, porque entonces no hay intereses, conflicto de interés ahí. Y ahora que las encuestas cada día, pues depende de quién las paga, pues depende cómo se dan los porcentajes, los resultados. ¿No? Los resultados. Acá es muy interesante esta parte, y obviamente que eso nos pone en una condición muy, 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 con datos muy precisos, ¿no? Pues ese es el primer comentario. La segundo
pues ya son los datos. Uh-huh. Se aplicaron 38.081 entrevistas, que son, en primer nivel, se aplicaron a 20.224 personas. Uh-huh. En segundo nivel, a 10.922, y en el tercer nivel, a 6.935. Y bueno, concreto, los datos que arrojó esto, bueno, de entrada, pues habría que decirle aquí a los televidentes que tenemos nosotros un asunto muy relevante a considerar. Para los que hacen este tipo de encuestas, los estadísticos, pues la muestra de los derechohabientes afiliados encuestados es del 0.08%, uh-huh, si se considera al total de la gente que es derechohabiente. Pero es del 0.94% si solamente se considera, o si se considera a las personas que son afiliadas, pero que sí se fueron a dar de alta a la unidad de medicina familiar. A veces te dan de alta, y tú, como eres un joven, con tu caso, que no estás enfermo, pues tienes ahí tu hoja rosa y nunca te vas a dar de alta a la unidad, ¿no? Y resulta ser que a lo mejor después ya te quedas desempleado y nunca te dicen de alta. Pues no apareces dentro de, de las filas de las unidades de medicina familiar. ¿Te toca a ti? No, porque te toca a mí. Entonces, es de la muestra representativa y los resultados son muy concretos. Bastante alentadores, por cierto, de acuerdo a esto que están diciendo, ¿no? 79% de los derechohabientes manifestó estar muy satisfecho o algo satisfecho con la atención recibida. Es decir, 8 de cada 10 que van están contentos. Están contentos. 52% de la población ha notado una mejor disposición para atender por parte del personal que elabora la unidad médica. Ha habido una mejoría cualitativa. Cualitativa, es decir, 5 de cada 10 uh-huh, están sintiéndose bien atendidos. El trato del personal, ¿no? El 87% de los usuarios recomienda la unidad médica a un familiar o amigo, recomendaría. Es decir, pues casi 9 de cada 10 uh-huh, le diría a alguien, pues si ve. ¿No? Las tres principales razones por las que no recomienda la unidad son largos tiempos de espera, un 40%, haber recibido un maltrato y la falta de medicamentos. Es decir, de esa persona que no recomendaría, son estos los tres motivos por los cuales no lo recomendaría. ¿No? Y finalmente, el 88% de los derechohabientes recibieron todos los medicamentos que le recetaron y solamente el 12% algunos de ellos. Si sumas, pues aquí aparentemente nadie se queda sin medicamentos. Uh-huh. Bueno, pues esa es la muestra, esos son los datos. Transparencia Mexicana avala esto. En la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social está toda la encuesta, también Transparencia Mexicana, para los que quieran ver esto. Y desde luego, aquí lo más importante es lo que cada derechohabiente vivencia. Aquí es como la vida, cada quien habla de ella, como le va. Y habrá gente que diga, el instituto me salvó la vida, hay excelentes médicos, hay quien se queda y hay negligencia. Es decir, en una institución de esta magnitud es pues los polos opuestos. Lo que sí podemos tener una garantía es de que esta institución es lo suficientemente grande y fuerte, y ojalá pues se mantenga en todo este tiempo de existencia. Finalizo con un dato que pues lo presenté en el texto como un asunto comparativo. ¿Te toca a ti, eh? No, yo te digo. Ya me vas a ganar a base nada más de pasar. Fíjate, con eso finalizaría. La población de todos los países de Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, es de 42.064.241 personas. ¿Qué es exactamente la...? Y los afiliados al Seguro Social, los derechohabientes, somos 47.399.419. Impresionante. Es impresionante. Así que, pues, esos son los datos. Yo también culminaría con esta parte, Mauricio. Sin duda, la situación de México y del Seguro Social, pues yo, en la perspectiva que tengo, yo lo veo de una forma mundial. El tema de la seguridad social es muy importante en
todas las naciones. Tan es así que ahorita está haciendo el presidente Obama una reforma que está ahí atorada en el Congreso de Estados Unidos y que va a costar hacerlo. También he sabido del caso de Alemania, donde pues desde luego ha sucedido una parte, que es que la esperanza de vida ha aumentado y el índice de mortalidad ha disminuido significativamente, lo cual significa que haya más personas, ¿no? Y sin duda pues tendremos que seguir comentando más ampliamente, más profundamente este tema. Desde luego las cifras pues, son absolutamente reveladoras, ¿no? Está claro que 8 de cada 10 están satisfechos con el servicio, independientemente de cuál haya sido su experiencia, creen que al menos su vida es mejor con este seguro social, ¿no? Pero bueno, ojalá en algún momento tú puedas ampliar más esta información sobre pues, el sistema de salud en México. Hasta aquí yo también lo dejaría.